hablar para no romper la magia de la música. Les cuento pocas cosas. Lo que escucharon ahora tuvo 4 temas del maestro Eliseo Tapia, compuestos por él. 2 temas arreglados por él, Malena y A Fuego Lento. Y también una especie de enroque con la figura de Salgan, porque yo toco Soledad, que es un arreglo de él, del tema de Gardel. Y también Eliseo está haciendo un arreglo de A Fuego Lento, que es de Salgan. O sea, de ahí hay un cruce, porque lo admiramos mucho a Salgan. Y bueno, presentarles al grupo, Eliseo Tapia en bandoneón. Y vientos y todo lo que se pueda soplar. Que esperamos que también siga tocando con nosotros, bueno, sí. Jorge Chiquiar. ¿Mencionaste las partes solistas? Ah, y hay una parte que tocó Luis solo, que es de Piazzolla, ¿no es cierto? Es un estudio de Piazzolla, o sea que también, pero también hay lo que tocó solo también en Eliseo, que es un tema del doble A. Doble A, sí, claro. Sí. Bueno, no les explicamos cada pieza, pero digamos, la idea era contarles un poco cuál fue la próxima habría que armar un del espectáculo. Y Fulgor a la Duquesa, que genera mucho misterio lo del título. En realidad somos Fulgor al 10, y uno de los Fulgores no pudo venir. Entonces, como nosotros con Luis tenemos un dúo que se llama Duquesa, decidimos que esta vez era Fulgor a la Duquesa, jugando con un poco el lunfardo. Todo lo que es a la Duquesa es como se apuesta el doble, ¿no? Entonces, Fulgor a la Duquesa es Fulgor al cuadrado, o algo así se nos ocurrió a nosotros. Así que no soy la Duquesa. gracias por haber estado nuevamente, y vuelvan cuando volvamos a tocar, que esperamos que sea en pista nuevamente dentro de poco. Gracias.